Perdón. Oh, todo ha terminado. ¿El emperador? Sí. Bueno, tal vez ahora podamos hablar de él. ¿Lo haría, Talleyrand? ¿Consentiría en darnos su opinión esta noche del emperador? No, madame, no es necesario que yo tenga ninguna opinión de él. Bueno, debo confesar la verdad. Por lo que me respecta, nunca me cayó bien Napoleón. Eso, madame, no tiene tanta importancia como le puede parecer, no. Y además no se trata de eso. ¿Que no se trata de eso? No, madame, no, ese no es el asunto. En el día de la muerte de Napoleón no tiene importancia si le caía bien o no. Pero no tengo derecho a expresar... Pues no, madame, no tiene derecho. Si cree que tiene algo muy ingenioso que decir, algo cruel incluso, acerca del emperador, dígalo. Podrá madame incluso blasfemar, con un poco de sarcasmo además. Pero llegar a dar su opinión acerca de uno de los hombres más grandes que haya conocido el mundo, no, madame, no. El emperador Napoleón no necesita a nadie y nada le puede afectar. Durante 20 años esa mujer me ha sacado de quicio y tiene la desfachatez de expresar su opinión de él. Y si la dejamos hablar, hubiera acabado por decir lo que ella hubiera hecho en su lugar en tal situación. La gente es así, quiere ponerse en el lugar del gran hombre a quien juzgan. Tenemos que aferrarnos a los hechos, máxime cuando se trata del hombre del que ella se atrevió a hablar. Los hechos son los hechos, no se pueden discutir. Se pueden registrar, se pueden escribir, relatar. Bueno, príncipe, ya que se pueden relatar, háblenos del emperador. Si quiere. Una vez existió un ser extraordinario que, sin embargo, tenía apariencia de hombre. Nació en una isla. Soñó toda su vida en conquistar una isla. Fue exiliado en una isla. Y, en contra de su voluntad, expiró en una isla. Empezó en Ajaccio el 15 de agosto de 1769. Unos meses antes, el rey Luis XV... ¿Daguel? Señor. Tenemos que hacernos con Córcega. El tema de esa isla lo lleva meditando desde hace tiempo. Pues entonces, no quiero retrasarlo más. ¿No cree, señor, que sería más importante resolver otros asuntos antes? No. ¿Cuánta razón tuvo en esa decisión? 45 días más y Napoleón hubiera sido italiano. No se sabe demasiado de su infancia, excepto que entró en el colegio de Brienne a la edad de 10 años, el 23 de abril de 1779. Solo uno de esos niños se atrevió a acercarse a él y darle la mano. ¿Y quién fue ese niño? Ese niño fue... Monsieur Dubriand. Ese niño, querida señora, fue Monsieur... ¡Pase, Dubriand, pase! Saludos, señor. Precisamente estábamos hablando de usted. Ah, ¿sí? Sí. Ha llegado en el momento oportuno. Me gustaría presentarles a Monsieur Dubriand, quien de compañero de colegio se convirtió en amigo y después en secretario privado del emperador. Creo que conoce a mis amigos, Monsieur y Madame de Bluminer. Siéntese. Y ahora, Dubriand, díganos cómo fue Bonaparte cuando entró en el colegio de Brienne. Bueno, igual que cuando lo dejó, taciturno, malhumorado y busca pleitos. Cuando salió del colegio militar, tenía 16 años y era teniente segundo, pero a él no le gustaba ser segundo, no a Bonaparte. Y dos meses más tarde era teniente primero, pero todavía no estaba satisfecho. Tanto que pidió permiso y se marchó a Córcega, su isla natal, su casa que no había visto durante 6 años. Allí conoció a 3 niños y 2 niñas. Eran Luis, Luciano, Jerome, Paulina y Carolina Bonaparte. Carolina, quien sería la esposa de Nero. Jerome, que sería rey de Westfalia. Luciano, el príncipe de Canino. Luis, quien recibiría el trono de Holanda. Y Paulina, a sus ojos, la mujer más bella del mundo. Ya reincorporado a su regimiento de Osan,
Él juró su lealtad al rey igual que todos los demás oficiales del cuerpo. Sin embargo, unos meses después en Ajaccio, distribuyó la escarapela tricolor traída de Francia a sus paisanos. Luego ascendió a capitán, volvió a París y el 6 de febrero de 1792 los dos fuimos testigos del ataque al Trianon. Vio a Luis XVI ser coronado con una cofia, hablando de la libertad, y Bonaparte, asqueado, exclamó: ¡Idiota! Entristecido por el espectáculo que había visto, se marchó de nuevo a Córcega. Fue allí, en el año 1793, cuando se enteró de que Luis XVI había sido guillotinado el 21 de enero. No le sorprendió, pero unos meses después le llega una noticia mucho más preocupante. Su hermano mayor José, que tiene mucha influencia en la política, le informa de que el 28 de agosto Toulon se ha rendido a los ingleses y le ruega que vuelva. A la semana siguiente, Napoleón llega a Toulon, donde le espera a su hermano. Tiene tantas cosas que contarle. La más importante es que Toulon se ha rendido y ha sido abandonado al enemigo. Y por su sugerencia, los diputados consultan a Bonaparte. No, nada de eso, general. No es porque sea de Córcega por lo que le quiero en mi equipo. Según la información que hemos recibido de París, es un genio en artillería. Comandante italiano Bonaparte. Salicetti, su paisano. Robespierre, monsieur. Gaprán, nosotros te representamos al pueblo. General Carto. General Luthier. General de Combier. ¿Está al tanto de la situación en la cual nos encontramos? En el informe París nos ha mandado instrucciones acerca de usted. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Alguna opinión? ¿La de un hombre de artillería? Tengo más, un plan. ¿Tan pronto? Sin tener en cuenta otros factores, creo que esta misma noche debemos emplazar una batería en Langerenage. Una idea extraordinaria. No creo que sea mala, si el objetivo es capturar Fort Magrave y Fort Legrieux. Oh, jovencito, me parece que va demasiado deprisa. A mí me parece que no hay tiempo que perder. Necesitaré 100 cañones dentro de 6 semanas y la seguridad de tener completa libertad. Me han dicho que es usted pintor, general. Por favor, dedíquese a la pintura y déjeme hacer mi trabajo. ¿Ha entrado en combate alguna vez? Hasta ahora no. Pero sé que la victoria solo es posible bajo un mando único. Estamos de acuerdo en que usted tenga el mando. Puede estar tranquilo, tendrá sus cañones. Y desde ahora tiene nuestro apoyo. ¿Y ahora? ¿Dónde está ese Bonaparte? ¿El pequeño general? Allí arriba. ¡Adelante, soldados! ¡Deprisa! ¡Más deprisa! Tanta determinación, tanta sangre fría y tanta precisión fueron un milagro. A un lado estaba el egoísmo estúpido de un hombre que se negaba a perder su posición, y en el otro lado estaban los que quizás empezaban a comprender. Era una juventud apasionada frente a la vejez, pero sin su experiencia. Era la vanidad frente al orgullo, y era la rutina frente a un genio. Le nombro general de brigada temporalmente. Un nombramiento que se hizo permanente. ¿Estás satisfecho? ¡Acabo de nacer, Joseph! ¡Adiós! ¡Adiós, ingleses! En esa época vivía una familia de clase acomodada cerca de Marsella, cuyos miembros principales eran la madre y 2 hijas. Una de ellas, Julia, sería la mujer de José. Durante los primeros días fue el encanto de su hermana Desirée lo que atrajo a Napoleón, y bajo la mágica luz de la luna le declaró su amor. ¿Estás enamorada? No estoy segura.
Ya me preguntaste ayer si estaba enamorada. Sí. Hoy estoy más segura de lo que lo estaba ayer. Tengo que irme mañana. Pero no puedo partir sin jurar que te amaré para siempre. Eternamente. Y tú eres el hombre que me ha robado el corazón. Pero este juramento no duró más que la vida de una rosa. Y aquí le tenemos de vuelta en París, en su humilde habitación del Hotel de Patrick Gondé. ¡Pase! ¿General Bonaparte? Sí, soy yo. Es la tercera vez que vengo desde el miércoles por la noche. Tengo que darle esta carta en persona, por eso he vuelto. La carta iba firmada por Barras, prácticamente el dictador de Francia, que le invitaba a ir a su casa en cuanto recibiera la carta. Dio la casualidad de que Barras daba una fiesta esa noche, una de sus famosas fiestas, demasiado famosas. Y ahora miren esto. Dos, tres, puedo hacer que desaparezca y aparezca. Shh, por favor, cállense y que pare de tocar la orquesta. Me gustaría que aplaudiesen y aclamasen al vencedor de Toulon. Este general de 26 años, el mismísimo general Bonaparte. ¿Se dice Bonaparte o Bonaparte? Bonaparte. Los tiempos cambian y los nombres también. ¿No reconoces ya a tu hermano Luciano? Claro que sí. ¿Me quieres presentar, por favor? Madame Calier quiere conocerte. Y yo quisiera decirle cuánto le admiro. Madame Arro quiere felicitarte. Necesita un corte de pelo, ¿verdad? ¿Quién es? Josefina de Beauharnais, una amante del señor Barras. Preséntame. Mi hermano, el general Napoleón Bonaparte. ¿Dónde está? Está hablando con Madame de Beauharnais. Te la va a robar. Tendrás razón de ir de victoria en victoria. ¿Y no tiene nada que decirme? No. Os dejo. ¿Me lo dejas? Sí, pero quiero que me lo devuelvas. Te lo prometo. Es el gato con botas. Creo que me ha oído. Me temo que has hecho un enemigo. O tal vez una nueva conquista. Aquí le tienen, caballeros. Es un poco joven. Pues claro que es joven. Pero en Toulon demostró sus habilidades. ¿Y acepta? ¿Le he dicho que le han ascendido a comandante en jefe del ejército de Italia? No, no lo ha hecho. Gracias, es un honor. ¿Y podré tener a Murat? A quien quiera. Acabo de ver a Cersei en su casa. Estuvo serio. Tenemos que aplicar sin límites las sanciones de la Asamblea de Edix contra los monárquicos. Los insurgentes tienen la intención de refugiarse en algunas iglesias. Y Cersei cree que es mejor atacar y pararles al principio, y que el sitio ideal sería San Roque. ¿Y bien? Pueden contar conmigo. No estoy a favor de que hable con Barras. Me parece tan peligroso como Robespierre. Estoy de acuerdo. Él por lo menos era el incorruptible. Como Barras, es el corruptor. ¿Me permite retirarme? Se lo aconsejo. Tengo la impresión de que no he caído bien. Y yo tengo la impresión opuesta. ¿Talleyrand es importante? Mucho. Es un hombre que podría hacer oler bien a un cubo de basura. Hasta mañana. Hasta mañana.
Quiero despedirme a solas. ¿Ordena que se marche todo el mundo? Quería que solamente usted viera cómo la miro. Buenas noches. Buenas noches. Amigos míos, tengo una noticia interesante para daros. ¡Ha salido el sol! ¡Escuchadme! ¡A bailar todos! El día siguiente a esta fiesta iba a ser memorable. Mientras que las tropas revolucionarias de Barras estaban en la iglesia de San Roque, los últimos monárquicos murieron. ¿Espera a Madana el general? Pues no. ¿A quién anunció? Al gato con botas. Muy bien, general. ¿Y por qué el gato con botas? Porque lo dijo usted. No debió oírlo. Además, no parece muy apropiado hoy. ¿Qué le parece apropiado hoy? ¿Qué le pasa? ¿Me tiene miedo? Sí, es cierto. Bautíceme de todas formas. ¿Puedo? Insisto. El general de la masacre. Eso lo pagará caro. Estoy segura de que sí. Y ahora estará buscando la manera. No, ya la tengo. ¿Es de la Martinica? Sí. ¿Y nació en Le Pajeri? Sí. Se casó a los 16 años con el general de Beauharnais, a quien le cortaron la cabeza durante el terror, y con quien tuvo dos hijos. ¿Los quiere? Naturalmente. ¿Sabe que después de la rebelión de San Roque, o masacre si lo prefiere, ¿sabe usted que los ciudadanos de París tuvieron que entregar sus armas en el ayuntamiento? Eso me dijeron. ¿Está aquí su hijo? Sí. Dígale que venga. Sí. Eugène. No se alarme. El general Bonaparte quiere decirte algo. Eugène de Beauharnais, pongo en tus manos la espada que perteneció a tu padre. Oh, gracias. Gracias. Si le dijera que lo que pasó ayer en San Roque fue porque le quise traer esta espada, ¿me creería? No. Tendría razón. ¿Y si le dijera que lo hice por usted, me creería? No. Ahí estaría equivocada. Bien, ya he tenido bastante de su sonrisa compasiva. Prefiero que me tenga miedo. Una pregunta más, era la última. ¿Cuántos años tiene? Oh. Bueno, si me voy a casar con usted. 32 años. Yo 26. Usted se quitará 6 años, yo me añadiré 3 y nos encontraremos por el camino. Qué bella es usted, Josefina. La quiero. Y el 9 de marzo se casó con ella en 5 minutos.
Dijeron que tenían la misma edad y por alguna extraña razón que nunca se supo, él dijo que nació en París. Después, otra vez a la guerra. Llegó al puente de Arcoli, donde le esperaba Drouly. Y allí, cruzando el puente que nadie se atrevía a cruzar, escribió en el cielo italiano el primer capítulo de su leyenda. Veinte victorias han sentado bien a estas jóvenes espaldas. Sin embargo, esos ojos parecen un poco enfermos. Le miro con gran emoción cuando pienso que va a seducir a Francia entera antes incluso de haberla gobernado. Y ahora, general, sentémonos. Y dígame, ¿cuáles son sus próximos planes? ¿Qué sugieren? Será mejor que se marchen. Sí, la posición que ocupa ahora es más importante de lo que se imagina. Claro, inevitablemente le creará enemigos. No puede destruirlos todavía. No, la fruta no está aún madura para cosechar, aunque ya tenga gusanos. Sí, Francia está consumida por un virus, pero este virus no es Barras o Thieyé. Su nombre es miedo. Vamos a ser sinceros. Deme su confianza, ya que yo le doy la mía. Pero no me traicione. ¿De qué se ríe? ¿Quiere que yo le prometa lo mismo? Sí. Muy bien, nunca le traicionaré sin notificárselo con un día de antelación. ¿Qué debo hacer? Salir de Europa. Escuche, váyase a Egipto. Mire a ver si están allí los ingleses, ya que odia a los ingleses. Eso no es exacto. Me sentiría muy triste si me despertara una buena mañana y viera que no existía Inglaterra. Usted lo ha dicho, una buena mañana. Oh. Siguió este consejo sin demora, llevando su ejército hacia Egipto, ansioso de saber si estaban allí los ingleses. Murad, ¿qué secreto le estabas contando a Kleber? Algo que me dijo Becker, nada más. Me gustaría saber lo que decías. Fue acerca de un gesto que acaba de hacer Junot. Caballeros, tengo que deciros una cosa increíble. Os falta coraje. ¿Cuál fue ese gesto de Junot? ¿Qué dijo Becker a Murad? ¿Qué dijo Murad a Kleber? Decía que hacíais trampas. ¿Crees que no soy el único que lo sabe? ¿Qué importa eso? Cuando termine la partida, os devolveré todo lo que hayáis perdido. ¿Sería indiscreto preguntar por qué hacéis trampas? No puedo dejar nada al azar. ¡Mátalos, Murad! ¿Tu familia te escribe? Sí, a veces. Te envidio. ¿Mencionan a Madame Bonaparte alguna vez? Sí, pero nada en particular. General Murad. El héroe victorioso del día. Déjame que te dé las gracias. La batalla fue dura, pero me siento recompensado. No hay ninguno tan valiente como tú. Hoy has conseguido un inmenso éxito. No, no, Sire. Tú eres el genio y nadie más. ¿No le contarás las aventuras de su mujer?
¿Por qué no? ¿Por qué has de hacerlo? Mira cómo él se comporta con Madame Foley. Le gusta vestirse como un hombre y que él la llame su capitán guapo. Eso es completamente distinto. Tus hijos pueden estar orgullosos de llamarse Murat. Pídeme lo que quieras. Cualquier cosa, lo que sea. No, por favor, Sire, yo... Cualquier cosa, lo que quieras. Quiero casarme. ¿Con Madame Baptiste? Oh, no, ya no. Eso está terminado, pasado, concluido. No, es otra. La adoro. Ah, ¿y quieres que yo pida su mano? No, concedérmela. ¿Concederla? ¿Yo? Sí. Es la señorita Carolina. ¿Cómo? ¿Mi hermana? Sí, estoy loco por ella. Pero sí, tiene 16 años. Eso no es un obstáculo. Carolina. Madame Murat. ¿No dijiste que mis hijos podrían estar orgullosos de llamarse Murat? Ah. No, no, no lo neguéis esta noche. Pero no me he negado. ¿Queréis decir sí? Quiero decir tal vez. Gracias. Llevo mucho tiempo pensándolo. Esas cartas que recibes de París, ¿qué dicen de mi mujer? Es muy embarazoso. Aquí está el problema que tengo que solucionar. ¿Debo decir la verdad o ser discreto? ¡Qué patoso eres! Oyes un rumor y crees que es la verdad, ¿no es así? ¿Y bien? Cuentan que te está engañando abiertamente. Por muy desagradable que sea, tengo que informarte. Es impensable que la mujer de un hombre tan famoso le ponga en ridículo. ¡Nurien! Todo París habla de ello, yo solo soy el eco. ¿Hay nombres? Solo uno, eso es todo. Por eso, es serio. ¿Barras, de nuevo? No, esto ha terminado con Barras. ¿Quién es? Hipólito Char. ¿Ese miserable que eché del ejército en Italia? ¡Es imposible! ¿Está viviendo en la Malmaison? Me has decepcionado, Burien. Si fueses amigo de verdad, me hubieras contado lo que me ha contado Juno. Él sí es un amigo leal. Permítame que opine lo contrario. A 12.000 leguas de París no era tan urgente. No necesito estar cerca para decidir lo que me concierne a mí solo. Me divorcio hoy y los dos sois testigos. Termino mi amistad con vosotros. Contigo por haberme informado. Y contigo por no haberlo hecho. El 29 de agosto embarcó, sin llevar a Madame Foly y dejando a su ejército en Egipto. Llegó a Fréjus el 9 de octubre. Allí os podéis imaginar algunas de las cosas que descubrió. La gente no le hablaba de la campaña en Egipto. Y tampoco le pedían que ganara batallas en Italia, ¿no? Lo que les importaba y les parecía más urgente era desbancar al directorio y salvar a Francia. Precipita su regreso a París para ver si su mujer le había engañado y comprueba que Francia le sigue siendo fiel. El directorio moribundo estaba pidiendo un salvador y en vez de eso iban a encontrar un maestro. Mamá. Hijo mío, adorado. ¿Está aquí mi mujer? No, se adelantó para buscarte, pero se ha debido equivocar de camino. Pero ven, hay una sorpresa maravillosa. Ven, hijo. Estaban esperando a sus hermanas y aún más ansiosamente a su hermano Luciano, que recientemente había sido nombrado diputado y que sería el presidente del Consejo de los 500. Tenemos que hablar enseguida. Sí, sí, enseguida. Pero, ¿qué hizo que Josefina se marchase así? Porque la noticia de tu regreso se supo enseguida en París, ya te puedes imaginar. Seguramente quiso verte a ti antes de que la vieras a ella. Tienes razón en pensar que hayas oído algunos de los rumores sobre ella en tu ausencia. Naturalmente es la mujer más envidiada de Francia. No solo la más envidiada, sino también la más conocida por su frivolidad y por las imprudencias que comete, incluso por su pasado. Y su edad, y todas las deudas que ha contraído en tu ausencia. Le reprochan todo. Y tal vez demasiado. El hecho es que toda Francia está decepcionada de que no hayas elegido una esposa mejor, querido hermano. ¡Es inadmisible!
Que se vea a la esposa del general Bonaparte por todas partes con un joven galán. Es intolerable que alguien ridiculice así a un héroe nacional. Nadie puede entender cómo lo aceptas. ¿Quién dice que lo acepte? No acepto nada. No soy más débil que nadie. Pero no me agrada vuestra amargura. Nunca la habéis querido, nunca. Y es posible que hubiera sido más importante que la hubieses estimado al principio. Me gusta una familia unida, no llena de discusiones. Buenas noches. Todo lo que Madame tenga aquí, capas, vestidos, zapatos, ropa interior, sombreros, que lo pongan en cajas y baúles y se lo dejen al portero. Con orden de no dejar pasar a Madame Bonaparte, si es tan inconsciente o audaz como para volver. Eso es todo, son mis órdenes. Antes de verla de nuevo, prefiero que me arranquen el corazón de cuajo. ¿Tengo razón? No. ¿No? No. ¿Es ella? Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Me sugieres que sea indulgente? No me tomaría esa libertad, pero no entiendo cómo cedéis ni un minuto a problemas de esa índole. No entiendo nada. Por favor, abre la puerta un minuto. Hay cosas que no entiendes. Oh, te lo ruego, abre, por favor. ¿Cuánto asciende la deuda que has contraído en mi ausencia? Dímelo. Tal vez un millón. Monsieur de Bourguien. Buenos días. Muy buenos días, señor. Ya ves, así son las cosas. Buenos días, monsieur de Bourguien. Buenos días, madame. ¿Qué noticias hay? Que en París hablan de vuestro regreso y que la gente cree que habrá revolución. Entonces no debemos desilusionarlos, pero es importante que les ahorremos el espectáculo. Cuando les enfrentas con el hecho, solo tienen que aclamar. Ostar, mis zapatillas y mi bata, inmediatamente. Sí, general. Mi intención de momento es quedarme en casa. No pienso aceptar ninguna invitación a ningún sitio. Ni fiestas, ni presentaciones, ni teatro. No saldré. A estas alturas todo el mundo sabe que habéis vuelto. Entonces déjales que todos vengan aquí. Pero quiero que quede claro que no pienso dar ni un paso en su dirección. Gracias. Deme un poco de té. Sé lo que quiero. Ellos no saben lo que quiero ni lo que quieren ellos. ¿Por qué decís eso? Porque les conozco. Mi táctica es la siguiente: que me hagan hacer a la fuerza lo que yo he decidido hacer. No. No voy a molestarme.
Si él tiene algo que discutir, que venga aquí a decirlo. No tengo ganas de correr el riesgo de una ofensa. Borras, mi querido amigo, no está simplificando mucho las cosas en este momento. No iré a visitarle a su casa, dimitiré antes. Pues no es mala idea. ¿Has ido a visitarle, Fouché? ¿Crees que el caballero Talleyrand se molestará en ir? Claro que no. Monsieur Talleyrand y el presidente piden audiencia, mi general. Que pasen al salón. ¿Ves? Tenía razón. Ya empieza el desfile. Gracias. Vámonos. Hasta luego, querida. Oh, Egipto demostró su utilidad. ¿Nos sentamos? Me gustaría decirle, general, que tiene mi más sincera y gran admiración. Se ha cubierto de gloria en Italia y en Egipto, y yo, junto con toda Francia, queremos expresarle la más profunda gratitud. Viniendo de usted como presidente del directorio, estas palabras me honran grandemente. Ya está hecho. Ahora, amigos, vamos a hablar en serio. ¿Por qué no nos sentamos? El directorio está casi muerto, y ya que no debemos arrepentirnos de nada, vamos a decir bien y ponernos a trabajar. Flegui y Roger de Q desean verle, señor. Están también de su parte. Claro. De todas formas, su oposición no tendría mucha importancia. Hágalos pasar. Sí, inmediatamente. Déjelos hablar. Amigos míos, no hay un momento que perder. Desde hoy, tenemos que poner la República en manos del general Bonaparte. Para que termine con ella enseguida. Adelante. Ahora bien, tenemos que aguardar unos días, pero es imperioso que elijamos una fecha inmediatamente. General, digamos pasado mañana. 19 de noviembre. 18, mejor. En el nuevo calendario, sí. Entonces aconsejo un acuerdo para modificar el artículo 102, por el que se transfiera el cuerpo legal a Saint-Louis, y también que nombren al general Bonaparte como comandante en jefe de las tropas de la División de París. ¿Y de la Guardia Nacional? Y de la Guardia Nacional, sí. Monsieur Fouché quiere verle, general. Que pase. ¿Iba a decirlo yo? Lo siento, pero he decidido abrir todas las puertas para usted, inclusive la suya. Acabo de dejar a Barras en este instante con un comentario todavía sonando en mi cabeza. ¿Qué comentario? Que dimitiría antes de hacer tal y tal cosa. Se siente enfermo, gastado, impopular, cansado, más o menos listo para jubilarse del servicio del gobierno. ¿Qué piensa usted, señor Talleyrand? No estoy seguro de que haya querido decir lo que ha dicho. ¿Bien? Sí. Invité a 30 personas a comer y nadie ha venido. Entonces creo que no hace falta hacer más comentario. Esta es la situación, Barras. Y nuestra conducta está fijada por la ausencia de Heriot, Roger Dicou, Monbert mismo, Moulin y Gauthier. Será mejor que dimita, Barras. No. Deme champán. Sí, algo para disfrutar. Ah, esa debe ser la respuesta del directorio. Bonaparte, con su poder militar, fue el mediador de la situación e iba a poner orden a su manera. ¡Presente en armas! Soldados, el Consejo de Ancianos me ha confiado el mando de la ciudad y el ejército. Vosotros habéis deseado que mi regreso terminase con los errores. Cumpliré con la obligación que vuestra fe me ha confiado. Con libertad, victoria y paz, Francia volverá a ocupar la posición que tuvo.
y que solo la libertad nos podrá dar. General Lefebvre. ¿Está conmigo o regresa al directorio? Para mí no hay duda. Me quedo. ¡Todos unidos! ¡Todos unidos! Ciudadanos, no me obliguen a esperar. No admitiré discusiones sobre la nominación del general Bonaparte al frente del ejército de París. Y les pido que lo consideren como hecho consumado. Gracias. Amigos míos, el directorio ya no existe. Y aquí están los términos de la dimisión del ciudadano Barrás. Ciudadanos, ya que entré en la vida pública por mi pasión por la libertad, no compartiría la dirección del Estado con nadie. Ese es el hombre que viola la ley, ¡helo ahí! ¿Qué han hecho ustedes con un país tan brillante? Cuando me fui había paz, no revueltas. Estas cosas no las toleraré. Pero ¡cállese! Nosotros... En 3 años han vuelto a los malos tiempos. Nosotros queremos una república. Una república basada en la igualdad. La moralidad. La libertad de la gente. El sentido común de la política. General. Aplaudimos lo que ha dicho. Pero jure con nosotros obediencia a esta constitución nuestra, sin la cual no es posible preservar la república. ¿La constitución? La han violado el 22 Fructidor, la violaron el 18 Floreal y la violaron el 30 de Germinal. ¡Síganme! ¡Vamos, acabemos con este revuelo! Con el obstáculo de la oposición desaparecido, Lefebvre capturó a 40 de los diputados y luego dirigió la sesión. Fue ridículo y absurdo. Artículo número 1. El directorio está abolido. Artículo 2. La asamblea constituida ya no existe. Pero la constitución permanece. Artículo 3. Si pudiéramos persuadir al general de que viniera a ver la nueva ópera de Mahler. Pero ayer dijo que no quería que se le viese por ningún lado. Sí, pero todo ha cambiado ya. Artículo 3, caballeros. Como resultado, el consejo está formado por 3 partes. Señor Lavallés. El señor Roger Dicoux y el general Bonaparte. Los 3 cónsules presidirán 1 cada vez. Por orden alfabético. Ciudadanos, juren su lealtad como lo hacemos nosotros hacia la República una e indivisa. Fundada en la libertad. Il corra dir all'eco di rivale le frato fi a tonu d'être heureux a me sentir. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui ne pas, qui va déraner nos cœurs.
Adelante, Pierre. Unos días más tarde tomó una decisión que históricamente servía a sus intereses. Un segundo. Carton, dile a Dubourier que pase, por favor. Lee mis cartas, Burien, por favor. General, esta carta me parece que os va a sorprender. Está escrita por el rey Luis XVIII. Léemela. Sin tener en cuenta vuestra conducta externa, hombres como usted, señor, nunca inspiraron inquietud. Más que nadie, usted sabe que se necesita fuerza y poder para hacer posible la felicidad de una gran nación. Salve a nuestra Francia y habrá hecho realidad el primer deseo de mi corazón. Devuélvala a su rey y las generaciones venideras bendecirán su memoria. General, Europa le observa, la gloria le espera y yo estoy impaciente por restaurar la paz entre mi gente. Luis XVIII. Bien, escribe. Después de todo, no puedo dejar la carta sin respuesta. Señor, he recibido su carta. Le estoy agradecido por sus amables deseos. No debería desear volver a Francia, ya que solo lo logrará con los cadáveres de 5.000 hombres. ¿Y de las manos expertas del barbero? Emergió un nuevo hombre. Fue una transformación completa de un día al siguiente. Fue ponderado, porque su conducta fue extraordinaria desde ese día en adelante. Primero pasó por un periodo largo de silencio, y como no era el estilo de hombre al que se pudiera preguntar en qué pensaba, pudo guardar sus pensamientos para sí mismo. Pero lo que nadie, ni siquiera Josefina, entendía fue por qué decidió vestirse con el uniforme de coronel, el que era general y también primer cónsul. Nunca hubo una explicación. De una inteligencia fabulosa, lo vio todo, entendió todo, adivinó todo. Habiendo dado a Francia un ejército invencible, se hizo indispensable ideando el Código Civil y útil creando la Legión de Honor. Ya sé que estas distinciones son baratijas, pero con ellas se puede dirigir a los hombres. La Ley Civil Militar. Nombrado cónsul de por vida, el gran día llegó finalmente y el acontecimiento que él esperaba pasó también. Escribe esto. A su majestad el zar, emperador de todas las Rusias. Zar, llamo la atención de su majestad. La delegación del Senado. Espera, mi espada. Está bien, está bien. Señor primer cónsul, estos son los acuerdos hechos por el Senado. Artículo número 1. El gobierno de la República será confiado a un emperador, quien llevará el título de emperador de los franceses. Artículo 2. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de la Primera República, es el emperador de los franceses. Es con profunda emoción con que pongo este documento en las manos de su majestad. En este preciso instante se le proclama para la gloria y para la felicidad de la República, Napoleón, emperador de los franceses. Todo lo que puede contribuir al bienestar de la nación está ligado inseparablemente a mi felicidad. Acepto el título que me cree útil para la gloria de la nación y me someto a la sanción de la gente y a los términos de la declaración que ha hecho. ¿Quiénes son los que han votado en contra de esta decisión? Solo uno, sire. Ladab Cabenel. Una excepción distinguida. Ahora, señor, ganamos. Sí, en eso pensaba. Pero primero terminemos mi carta al zar.
¿Cómo empieza? Llamo la atención de vuestra majestad. No, escribe de nuevo. Empieza así. Hermano real, le llamo la atención y habiendo restaurado la dignidad del título de mariscal de Francia, creó 18 en el mismo día. Ollero, Massenet, Kellermann, Lefebvre, Ney, Murat, Bernadotte, Blanc, Nortier, David. Pero en estos tiempos él estaba preparando un golpe maestro. Estaba invitando a su santidad el Papa a París para coronarle emperador. En Fontainebleau, el emperador, alrededor del mediodía, fue a cazar. En realidad había sido acordado que el encuentro tuviera lugar allí, y para añadir un toque dramático, el pontífice extranjero y el emperador debían fingir gran sorpresa. No omitieron hacer tal cosa, lo que fue bastante gracioso. Y después, el emperador enseñó al Papa la parte de Fontainebleau donde estaría bajo su protección durante 2 años, lo cual fue menos gracioso. Finalmente, el 2 de diciembre, la coronación inmortalizada por David tuvo lugar. Había pasado mucho tiempo desde que el emperador había estado en la guerra. Sin embargo, desiste enseguida de la idea de atacar a Inglaterra y en vez de ello apunta sus cañones a Austria. Un gesto que inmortalizaría a su sombrero. Napoleón partió de París alrededor de las 6 de la mañana del 24 de septiembre de 1805. Y ahora vamos a intentar seguirle. Murat se cubre de gloria en Bertí. Y luego, inmediatamente después de la brillante victoria del mariscal Ney, el emperador ordenó el bombardeo del pueblo de Ulma. ¿Secur? Y manda al general Secur, al comandante en jefe de los ejércitos austríacos, para preguntarle si está preparado para rendirse. A las 8 del 19 se rinde.
Y al amanecer del día siguiente, en presencia de Ney, 33.000 prisioneros desfilaron ante él, entregando las armas a sus pies. Entregando también 40 estandartes y 60 cañones. Esta nueva victoria animó a Napoleón a seguir con la guerra. Vamos a una batalla que determinará el futuro. Confío el ala izquierda al mariscal Lannes, el ala derecha al mariscal Kulm, el centro al mariscal Bernadotte y la caballería entera al príncipe Murat. Presten atención, por favor. La división del general Suser estará a la derecha del mariscal Lannes. Y finalmente la caballería de Murat estará detrás de los húsares de Kellerman. Mirad, el sol está con nosotros. Luchad con valentía y volved victoriosos. Os saludo, caballero. Ennegreciendo el campo con su masa oscura, los austríacos se sumaron inmediatamente a la batalla. Embriagados por su primer éxito, los austríacos y sus aliados se lanzaron de frente. El águila estaba esperándoles y da una orden que le llevará a Austerlitz. La embestida de Murat cambia el resultado de la batalla. Desde ese momento la victoria fue considerada como un hecho y los guardias imperiales entraron en combate para dar el golpe final. Desde ese día en adelante, toda Europa fue suya. Buenas noches. Sentaos. Las cosas que tengo que decir son de extrema gravedad. Mi primera idea fue hablar con cada uno por separado, pero teniendo en cuenta las tensiones que hay entre vosotros, he decidido reuniros e informaros de las decisiones que os conciernen y que he tomado. Nadie puede presumir de tener un sentido más grande de la familia que yo, como os demostraré. José, tú eres el mayor de nosotros, así que hablaré contigo primero. Cuando accedí al trono te nombré príncipe de los Blancos. Hoy te nombro rey de Nápoles. Luciano, te hice príncipe de Canino. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí.
y cómo me ayudaste el 18, Brumario. Pero desgraciadamente contrajiste un matrimonio que me impide darte la corona de España. Pero yo no quiero nada. No, es verdad, no quieres nada. Pero lo importante es asegurar al imperio una línea válida. Por un lado, como José no tiene un hijo varón, es posible que tus hijos sean mis sucesores. Ya que dicen que es imposible que tenga hijos. Estoy seguro de que es Josefina la que tiene la culpa. Por esa razón te ruego que te divorcies de tu mujer. Luciano, por última vez te lo pido. Divórciate, cásate con la hija de un rey y mantén a tu mujer en último término. La deshonraría a ella, a mí mismo y a mis hijos. Me niego. Mañana tendréis vuestros pasaportes para América. Muy bien. Sire. Luis, te nombro rey de Holanda. Estoy muy agradecido, majestad. Jerome, ya que has consentido en romper tu matrimonio con la señorita Patterson y vas a casarte con la gran duquesa de Battenburg, en cuanto estés casado serás el rey de Westfalia. Ya que creo oportuno concederme este honor, le doy las gracias, majestad. Todos se arrodillan ante los deseos del emperador. ¿Y si tú piensas que Jerome va a prescindir de su americana por un trono? Estás equivocado. Nadie ha pedido tus opiniones. Guarda silencio. Cualquiera que te oyese hablar creería que te había robado la herencia de un padre real. Buenas noches. Id a discutir a otra parte. Sí, dile que pase. Ya veremos. Tal vez más tarde. Ya veremos. Y vosotros, queridos hermanos, tenéis que dar ejemplo de dignidad. Absteneos de esos placeres que degradan el corazón y son un detrimento para el Estado. Sí, podría haber dicho, haced lo que yo diga, no lo que yo haga. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. Oh, lo siento. Buenas noches, majestad. No estoy nerviosa, créame. ¿Ah, no? No, no, de veras. Estaba tan alterada por su parecido. ¿A quién? ¿A usted? Es increíble cuánto se parece a sí mismo. Claro, es verdad que vemos su retrato por todas partes. Probablemente no hay nadie más conocido que usted. ¿Cómo se llama? Eleanor. Pero no me importa cambiarlo si quiere. Eleanor... ¿Nada más? No, Dinier. Y hay más. Dinier de la Plaine. Parece ser que soy la hija del autor de Forblas, pero ¿cómo estar segura? ¿Casada? Divorciada. ¿Y se ven? 5 minutos al mes. Sí, las reglas en la cárcel son muy duras. Oh, está en... En la cárcel, sí. Es un truán. Él prefiere pícaro, pero es un truán. ¿Puedo sentarme ahí? ¿En mi asiento? No, en sus rodillas. ¿Cree que soy guapa? Lo creo. ¿Y bien? He oído que es usted impaciente. No cambie de costumbre por mí. Sería extraño que un hombre que pasa la vida dando órdenes fuese a tomarlas de una débil mujer. Deme un beso, ¿quiere? Oh, seguro que puede hacerlo mejor. Oh, ya va demasiado bien. Pero no me asusta en lo más mínimo. El día 25 de septiembre de 1806 se marchó de nuevo. Su objetivo era Prusia. El 14 de octubre, él y el ejército prusiano se encontrarían en Jena. Brian!
el emperador, que exigió una indemnización de guerra a Prusia de 179.000 francos, recibe simbólicamente las llaves de la ciudad de las manos del príncipe de Harset. El 20 de diciembre el emperador está en el castillo de Pulk. ¿Qué pasa, amigo mío? Parece alterado. Y con razón, señor. Acaba de llegar un mensaje de París que le dará una gran alegría. El 13 de diciembre, Mademoiselle Eleanor Duniel, a quien usted conoció en París... La recuerdo muy bien. Dio a luz un niño varón y dice que se le parece muchísimo. Pide que le ponga nombre al niño y también quiere saber cómo quiere que le inscriba. No estoy saltando de alegría, Yeroko. Es un asunto más serio que placentero y puede tener consecuencias incalculables. Desde ese día pensó en ello constantemente, poniendo así a Josefina en gran peligro. Pero felizmente el zar se interpuso, poniendo las manos sobre Polonia bajo el eterno pretexto de defenderla. Bajo mi consejo, el emperador jura proteger a la pobre Polonia. Me nombra gobernador y... Le ordenaron ir a Varsovia el 2 de enero. Y de acuerdo con su nombramiento... Estuve de acuerdo. Polonia era María Waleska. Llega tarde, madame. Lleva una corona de laurel, pero ninguna joya. Y su vestido es blanco. Sin embargo, sabe perfectamente que Napoleón prefiere que las damas se vistan de rosa y más escotado que eso. Príncipe, el gobierno provisional de mi país me ha pedido que me ponga a disposición del emperador Napoleón. Creí que este vestido sería apropiado para el sacrificio. La señora condesa de Waleska. María, ahí tiene una mujer a quien no he escondido los sentimientos que me inspira, cuya visita he esperado todas las noches la semana pasada, y en vano. Ahí tiene una mujer a quien he escrito cartas apasionadas, he mandado flores, joyas maravillosas, y que me las devuelve todas. ¿Y bien, señor? Ya ve que no mentía cuando hablé tan bien de la nobleza de este pequeño país. Siga mi consejo y no la mencione más. Tal vez recuerde que un día le dije que le daba mi palabra de que nunca le traicionaría sin darle antes un día de aviso. Si por su culpa Polonia pierde la independencia... ¿Qué iba a pasar? ¡Adelante, hable! Señor, sería el principio del fin. La señora condesa Waleska. Como verá, llevo un vestido escotado. Ya lo veo. ¿Por qué? ¿Recuerda la primera vez que me invitó aquí? Sí, y no vino. Solo lo hubiera hecho por Polonia. No me gustaba ser un arreglo político. La segunda vez... Primero fue Polonia, y después usted. ¿Y la tercera vez? Usted, después Polonia. ¿Y esta noche? He venido solamente por usted. De conquista en conquista, al mes siguiente el emperador resulta victorioso en Eindhoven. Cinco meses más tarde, el 19 de junio de 1807, Napoleón está en Tilsit y el 25 a bordo de un embarcadero que está anclado a igual distancia de cada orilla del Yemen. Allí, el emperador recibe al zar de todas las Rusias, a quien acoge con sorprendente amabilidad, y después da la bienvenida al rey de Prusia.
El 22 de septiembre se marcha otra vez. Ha decidido divorciarse. No hay posibilidad de discutirlo y se jura a sí mismo informar a la emperatriz de esto antes de marcharse. Pero hay miradas en los ojos de una mujer que pueden romper un corazón, especialmente cuando una mujer está muy bien informada y prefiere no escuchar más. Perdón. ¿No ha olvidado que en España...? No he olvidado nada. No, por favor, permítame que cuente la historia de la emperadora a mi manera, sin tener en cuenta todo lo que la historia omitirá en el futuro. Pero, Trafalgar... Los ingleses quieren recordarlo, pues déjelos. Prepara la batalla de Bagram y pasando por las filas indica a cada uno el lugar que le corresponde. No puede perder Breno, habla con Macluh, ve a Massena, herido el día anterior, pasa revista a sus hombres desde un carruaje. El 6 de julio de 1809 en Bratislava. Y cuando llegó la noche, el gran ejército descansó. Los granaderos habían levantado una pirámide de tambores delante del emperador, para que pudiera dormir protegido del enemigo y del frío. Faudra bien que la guerre finisse bon matin. Quand finira la guerre, je reverrai ma mère si le bon Dieu le veut bien. Quand finira la guerre, moi qui n'ai plus ma mère. J'enverrai peut-être aussi ma mère, pour le peu que Dieu le Père m'envoie au paradis. Quand il n'y aura plus de guerre, lorsque les Autrichiens, les Russes et les Prussiens seront couchés sous la terre avec les Parisiens. Il faudra pourtant bien que les civils enfin se mettent en militaire et se déclarent la guerre pour se distraire un brin. Il faudra bien que la guerre finisse un bon matin, un bon matin.
quiero que mi esposo imperial imagine que ignoro sus innumerables y constantes infidelidades. Es más, recibo a suficientes mujeres como para tener un informe detallado. Supe de tu aventura, que duró interminablemente con Madame de Chateau. Y en el Cairo tu relación escandalosa con Madame Foley, que solía vestir como un hombre. Tampoco ignoraba tu aventura con esa Grassini, la cantante italiana. Tal vez te guste oír hablar de mi gran amiga Carlota Brancarlo. ¿O prefieres que hablemos de la condesa Valesca? Bueno, no olvides que algún día lo haremos. Divorcio. Divorcio. Su majestad la emperatriz. Y así la hora fatal del destino le llegó. Intentando salvar su amor, Josefina perdió su trono. Con el permiso de mi querido y augusto marido, declaro que sin la posibilidad ya de tener un hijo que satisfaga su proyecto político, prefiero rendirle la mayor prueba de estima y devoción que jamás hayan dado en esta tierra. Demuestro todos estos sentimientos para consentir en la disolución de un matrimonio que desde ahora en adelante sería un obstáculo al bienestar de Francia con la disolución. Después se retiró al castillo de la Malmaison, el cual le fue cedido por el emperador. ¿Por qué no hablamos del futuro inmediato? Sí, ya basta de divorcios. Sí, hablemos de matrimonios. Bueno, estoy dudando entre varias princesas. Ministro de Asuntos Exteriores, tenéis la palabra. Majestad, no debía dudar. Conozco su admiración por la hermana pequeña del zar. Pero una alianza con Moscú molestaría a Alemania, Austria e Inglaterra. Entonces será Austria. Sin duda. ¿Y cómo es? Austria, María Luisa. Encantadora. Encantadora. Bonita. Guapa. Bella. Me la quedo. Aún es más bella en persona. Si por fin decido elegir a María Luisa, usted será enviado a Viena como nuestro embajador. Matrimonio. Matrimonio. Es un verdadero genio. ¿Cree que su majestad pediría otra selección? Sí, la sinfonía heroica. Ah, ya. Schon wieder. Was ist geschehen? Schon wieder dieses Bild. Das ich bereits dreimal weggelegt habe, um es tatsächlich jetzt noch einmal hier zu finden. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wer das so absichtlich und aufwendig hingelegt hat, dass man so unmöglich übersehen kann. Äußerst peinlich, einen Mann wie Sie verdächtig zu machen. Na, richtig. Sie sind schon verstanden.
Aber ich bin wieder fürs Meter mit diesem Scherz erlaubt. Wobei ich hoffen will, dass es kein Scherz ist. Herr Stieren, schon Brunner, eine Art von Toleranz, die ich nicht billigen werde. Man scheint hier völlig zu vergessen, dass meine geliebte Tante, Maria Antoinette, von den Freunden dieses Ungeheuers skujiziert wurde. ¿Es que no sabe lo que pasa? Todavía no. ¿Y si entiende alemán, querido mariscal? Entendí todo. Claro, pues entonces entiende lo importante que es que su majestad la convenza. Hay que ser muy diplomáticos. ¿Qué pregunta la princesa? Dice que ¿por qué está tocando la sinfonía heroica? ¿La sinfonía heroica? ¿Qué pasa? Ella la odia. Aber das ist nun mal jemand erlaubt, sagt ich bin nicht der Kaiser. Dass jemand sie rücksichtslos... Ja, lachen Sie nur, Herr von Mecklenburg. Dass jemand sie Rücksichtslosigkeit gehabt hat, Herr van Beethoven zu bieten, die Sinfonie zu spielen, durch die Niederlagen Österreichs auf äußerste verherrlicht, die Niederlagen, die uns dieser Mörder, dieser Dieb, Ich kann das nicht länger dulden, was ich länger tragen. Oh, verehrte Vater, wie sehr ich euch achte und liebe, aber es ist ganz zwecklos, mir zu bedeuten, dass ich schweigen soll. Keiner macht der Welt mit meinem Herz zum Schweigen bringen. Gegen den Mann, der seine Frau achtlos verstoßen hat, grundlos herzlos. Ja. Oh. ¿Qué le ha dicho? Matrimonio. Napoleón. El 20 de marzo de 1811 está esperando. ¿Qué espera? El nacimiento del rey de Roma. Ya le había dado este nombre fabuloso, y era mejor que nadie se le acercara para decirle que podría ser una niña. Bien. Señor, las cosas no van muy bien. ¿Qué va a hacer? Dígame. Es posible que perdamos a uno de los dos. Debe salvar a la madre. Es su derecho innegable. Pero sobre todo no pierda los nervios. Trátela como a una tendera de la Rue Tandelis. Y olvide si quiere que es la emperatriz. Comisar. Gracias. Y sin embargo todo salió normalmente. ¿Fue varón? Un varón. Soy el hombre más feliz del mundo. Gracias. Parece que solo esperaba eso para volver a la guerra. General Galancourt. Oh, bien. Y el 7 de septiembre de 1812 ganó una victoria brillante en Moscú. Thank you.
No encuentro palabras lo suficientemente grandiosas o exactas para describir el coraje que todos habéis demostrado. He buscado durante horas y solo encuentro nombres de pueblos. Nemur, Henslis, Bagan, Dancing. Me gustaría dároslo. Metternich te nombro príncipe de Heslin, Lefebvre, duque de Dancing, Baquet, príncipe de Bagun, Kellerman, duque de Valmir, MacDonald, duque de Talon, Dabu, príncipe de Igmar, Jerok, duque de Eu, Lamotte, duque de Bland. Murat, eres el rey de Nápoles y es un orgullo confirmarlo. Y para ti, Mariscal Ney, gran vencedor del día y ya nombrado duque de Wellingham, te nombro príncipe de Moscova. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. Si alguien te pregunta un día cómo está el príncipe Heslin, responderían que Metternich está bien. La comida está servida. Después de vosotros. No, Dios, por sí. General Calancourt estuvo presente. Que cuente él la historia. En Moscú le esperaba la sorpresa más impresionante que le podrían dar a un guerrero. Todos los habitantes habían salido de Moscú. Cada ventana y cada puerta estaban abiertas. No había nadie para luchar. La victoria que consiguió allí iba a ser un desastre. Habiendo llegado al Kremlin y desde las habitaciones del zar, no podía creer lo que veía. El espectáculo más terrorífico que se podía imaginar. Moscú estaba ardiendo. Así el zar sacrificó su ciudad principal para que Napoleón no pudiese decir que había sido suya. Después vino la retirada. Horrible, indescriptible, gigantesca. Y el emperador tuvo que culparme a mí. Nada más llegar a París me llamó, y también a Fouché. He querido ver a los dos. A los dos juntos. Fouché, es usted un traidor, un bandolero, un ladrón, y ha olvidado demasiado pronto que votó por la muerte de Luis XVI. Nunca lo he olvidado, señor. Fue el primer servicio que pude rendirle, majestad. ¡Eso es todo! ¡Puede marcharse! Ya no es mi ayudante. Debiera colgarle, Fouché. No comparto su opinión, señor. Y usted, señor Talleyrand, ha conspirado contra mí. No he conspirado en su contra, menos cuando tuve a la mayoría de Francia como cómplice. Y juntos hemos buscado lo mejor para Francia. Además, nunca hubo un conspirador más peligroso para usted que usted mismo. Usted es un ladrón, un cobarde y un traidor. Un hombre sin fe. Es una exageración. Y todo lo que se exagera se vuelve insignificante. No cree en Dios, ¿verdad? Para usted nada es sagrado. Vendería a su propio padre. Es usted un excremento de la sociedad. Sí, madame, es una pena que un hombre tan grande fuese tan vasto en sus expresiones. Pero ya iba a la guerra de nuevo. Sin tener en cuenta los lazos familiares con Francisco II, Austria había declarado la guerra al emperador, aliándose con Rusia y Prusia. El armisticio del 1 de junio fue roto y la guerra comenzó de nuevo. Y esta vez, él sentía el viento de la derrota silbando a su alrededor. Le hallamos en Fontainebleau. Allí encuentra a sus hombres en un estado lamentable, desmoralizados. Aún así, seguía con ciertas ilusiones.
Deben venir Ney, Lamont, MacDonald y Bouty antes de una hora. Lucharemos hasta en París. Pero, señor, ¿no le da miedo crear otro Moscú? Estoy obligado a encontrarme con mis enemigos donde marque la providencia. Déjalo de mi cuenta. Sire, ¿sabe lo que está ocurriendo en París? No. El gobierno provisional de Francia acaba de proclamar su destronamiento. No pueden hacer eso. Solo el pueblo tiene ese derecho. Y a los aliados los aplastaré en París. No, sire. Esta situación no tiene salida. Solo hay una solución a considerar, sire. Abdicación. Están equivocados. Los soldados no están de acuerdo con ustedes. Ellos solo piensan en luchar y en dar su vida por mí y por Francia, aunque no tengan rangos especiales o privilegios para proteger. Les aconsejo que les sigan, mariscales. Parece como si tuvieran miedo de dirigirles. Señor, el ejército no llegará a París. ¡El ejército hará lo que yo diga! Solo tengo que decir una palabra e irán a cualquier parte. Eso es todo. Retírense. Así que Francia está en peligro y quieren privarla del mejor soldado que tiene. Daba pena verle, pero parecía que lo aceptaba. Y era precisamente eso lo que daba más pena. Necesitaría 2 horas para que lo entendieran. En vista de que los aliados han proclamado que el emperador Napoleón es el único obstáculo para establecer la paz de nuevo en Europa, el emperador Napoleón, fiel a su juramento, renuncia a todos sus derechos y a los de sus herederos al trono de Francia. Y declara que cualquier sacrificio que pudiera hacer, incluso el de su vida, está preparado a hacerlo por el bien de Francia. Sire, nunca ha tenido tanto coraje. ¡El emperador!
suboficiales. Suboficiales y soldados de mi guardia. Os digo adiós. Durante 20 años hemos viajado por el camino de la gloria y el honor. Os dejo. No sintáis compasión por mí. Si he consentido en seguir vivo, es para continuar al servicio de Francia. Que os vaya bien. Me gustaría abrazaros uno por uno. Dejadme al menos saludar a vuestro general. Y a vuestra bandera. ¡Larga vida del emperador! Los adioses fueron muy penosos. Máxime con el contraste de la vuelta del grotesco Luis XVIII, loco de alegría de recuperar su reinado. Fue una idea absurda ofrecer la soberanía de la isla de Elba al emperador. 40 veces más pequeña que una provincia de Francia. Vivió allí como prisionero, sin cansarse de pasar revista a su pequeño ejército. Pero un día el destino le ofreció una sorpresa. Había preparado dos habitaciones, una para la emperatriz y la otra para el rey de Roma. Y mientras los dos permanecían en Viena, María Valesca y su hijo llegaron a Portoferracho. María, qué sorpresa más feliz. Habéis venido los dos. Bueno, pobre hombre. Excelente. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Tengo la impresión de que ha venido a buscarle. Pero creí que... ¿Creías que se había retirado? ¿Después de una derrota? Nunca. Jamás. Qué extrañas son estas cenas en su compañía. Debo mantener silencio ante usted. ¿Le importa si rompo este silencio? Solo un minuto. Claro que no. Creo que debo informarle, Sire, de lo que está pasando en París. ¿Sabe que esperan su regreso? Le esperan. Y llaman al pobre Luis XVIII, idiota. Y mientras en el extranjero es el blanco de chistes crueles. ¿Ha considerado volver? ¿Lo ha considerado? Será pronto. Gracias, Dios mío. Te aseguro que cuando un hombre así está en silencio durante horas, está tramando algo. Y cuando Napoleón trama es para luchar. Cuando la gente habla de ti, ¿sabes lo que dicen? ¿Cómo te llaman? No. La mujer polaca de Napoleón. ¿Y qué cierto es? Te quiero. El 1 de marzo, el emperador llegó a Coswan. La noticia corrió por Francia y Europa como la pólvora. Sí, el mariscal Ney debe ir allí. Y sin tener en cuenta el pasado, le debe arrestar. Solo considerando el bien de Francia. Tiene que arrestarle. Por lo menos eso espero. Señor, el mariscal Ney con órdenes del rey. Príncipe de Moscú, ¿no te da vergüenza? Sí. El emperador se acerca y el rey se retira. Es difícil mantener la dignidad de un hombre que solo enseña la espalda. Y la guerra empieza otra vez. Vienen de todas partes.
Austria, Berlín, Moscú, Inglaterra. El 19 de junio, desde el alba, se enfrenta solo a toda Europa. Y empieza la batalla de Waterloo. Ataques, lucha cuerpo a cuerpo, embestidas, escaramuzas furiosas, todo confluye para convertir el campo en un horno infernal. Mariscal Ney encabeza el ataque 6 veces. Fue repelido 6 veces y vuelve al ataque 6 veces. Cada metro conseguido es casi una victoria. La Guardia Imperial, cuyo ataque siempre traía la victoria, entró en el infierno para morir inmortalizada. Con las alas recortadas, el águila desaparecería de los cielos negros de la batalla. Napoleón abdicó por segunda vez, y fue a Fouché a quien entregó su abdicación. Fouché se convirtió en presidente del gobierno provisional en el más siniestro de los momentos. El emperador buscó refugio inmediatamente en el castillo de la Malmaison, residencia de Josefina, que ya había muerto y que ahora estaba ocupado por su hija. Pobre Josefina. Y allí durante 3 días conoció muchas más deserciones, pero nació una nueva devoción que él no había previsto. Conde de Mortimer, general. Viena, Madrid, Ecmil, Bagram, herido 5 veces al servicio de su majestad. Ruego me conceda el honor de acompañar a su majestad hasta el exilio y de permanecer a su lado hasta que Dios lo quiera. Amor mío, me gustaría ir contigo. No. Es imposible. Por muchas razones que sabes de sobra. ¿Crees que nunca podrás regresar? Es horrible. No puede ser verdad. ¿Habéis visto al emperador? No. ¿Qué es esto? Sire, es un cinturón. Y me gustaría que lo llevaras. ¿Pero por qué? Porque he cosido mi collar de diamantes dentro. Oh, no. No lo rechaces.
Gracias. Poco después supo que la guardia prusiana ya estaba en las afueras de París y que tenía que dejar el castillo de la Malmaison antes de una hora. Por extraño que parezca, todo lo que sucedió desde ese día iba a hacer crecer su gloria y su fama. Se hizo invulnerable. Aunque se hubieran reunido todos los países para intentar asegurar su inmortalización, no lo podrían haber hecho mejor. Por no aceptar que el gran hombre tomara parte en las deliberaciones. Por convencerse de que estaba derrotado, como si Waterloo hubiera borrado a Austerlitz. Por hacer mártires en ejecuciones ignominiosas a todos aquellos que no le habían traicionado. ¡Tiren al corazón! ¡Fuego! ¡Viva el emperador! ¡Fuego! Por exiliarle a Santa Elena. Santa Elena, que era una piedra árida. Su excelencia el gobernador Hudson Lowe. Por poner su preciosa persona en custodia de un individuo que era intolerante, cruel, estúpido, maleducado y sin corazón. Por cederle una residencia ridícula. Por negarle todo lo que podría haber aliviado su aburrimiento. Por censurar sus cartas antes de dárselas. Por tenerle cuidado por un médico de cualificaciones dudosas. Por llamarle general y no emperador, ya que el gobernador repetía constantemente que él no sabía de ningún emperador en la isla de Santa Elena. Él le llamaba descortésmente señor. Por condenarle a una muerte lenta. Thank you.
Muy bien. Por no inscribir nada en su tumba, ellos le hicieron una leyenda para siempre. El 15 de diciembre de 1840, miles y miles de franceses esperaban el inmenso catafalco que traía sus restos mortales a París. Pero con sus corazones cubriendo sus ojos, esto es lo que vieron. Thank you.